La iglesia primitiva, the primitive church, no daba el 10%. They did not give 10%. Daba más del 10%. They gave more than 10%. La iglesia primitiva, the primitive church, dice la palabra que vendían sus casas. The Bible says they would sell their vendían houses. Sus terrenos. They would sell their y traían todo lo que tenían. And they would bring everything y lo they ponían had, a los pies de and los apóstoles. Placed it to the feet of the apostles. Eso me habla de una iglesia que entendía la revelación you de la palabra. To me about a church, the, eso to the me revelation. Habla de una iglesia que entendía que sabía lo que era darle a Dios. About a church that knew how eso to give me God. Habla de que una iglesia about a church conocía la revelación de darle al Padre lo que knew es del the revelation Padre. To give the Father what belonged to the Father. Pero sabe lo que también dice. But you know what it also says. Que no había escasez en la iglesia. That there were not lacking in church. Hoy en día hay escasez. Right now there's scarcity. Pero hay muy poca gente que da. But there are very little people that give. Si todo mundo supiera dar. If how to la give Phoenix, the scarcity would end up in Phoenix, si Arizona todo mundo le diera a Dios su parte, if everybody would give God this part en las scarcity would leave the churches. Yo declaro que esta iglesia va a regresar, I declare this church va a regresar would come back al diseño original. They come back to the original design no vamos a batallar. Because we will not struggle for money. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ay mi madre. ¿Esto es un relajo, mi gente, o esto es en serio? No, porque si es un relajo, no lo tomamos a relajo. Pero mira, voy a leer la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Dice: y sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo sería incapaz de decirle a las personas que no den en su iglesia. Sea que usted cree en el diezmo o no cree en el diezmo. Si no cree en el diezmo, entonces tienes que dar ofrenda. El apóstol Pablo decía que cada primer día de la semana tienes que dar una parte de lo que haya sido prosperado. Y una parte puede ser hasta más que un diezmo. Así que hay que tener cuidado en eso. O sea que de una u otra manera tenemos que dar en la iglesia, a pesar que la situación está bien difícil hoy en día. Pero lo que no me gusta es la manipulación para sacarle dinero a las personas. Y ahí es donde entro yo. Primero que todo, los cristianos de esta iglesia primitiva en Jerusalén tenían amenazas de muerte. Entre ellos habían personas que tenían posesiones y otros que no tenían absolutamente nada. Eran pobres y sobre todo viudas. Los que tenían comenzaron a vender sus propiedades y ese dinero no se lo daban a la iglesia como un diezmo, porque el diezmo no estaba estructurado como lo tenemos hoy en día. Sino lo que hacían era que eso lo repartían con los que no tenían. Entonces tenían todas las cosas en común. Cosa que sería difícil hoy en día aplicarla a la iglesia. Porque lo que la gente lleva a la iglesia, eso pasa para la iglesia. Si me dices que vamos a vender todo lo que nosotros tenemos, lo vamos a llevar a la iglesia y se lo van a dar a los que no tienen, pero en la iglesia no se va a quedar nada. Eso es otro tema. Y voy a explicar por qué en la iglesia no se quedaba nada. Entonces tenían todas las cosas en común para que no hubiera pobreza y todos estuvieran a un nivel. Ahora, hoy en día todo el mundo está buscando lo suyo y no está mal. Ahora, en medio de la búsqueda de lo suyo, sé que hay muchos que ayudan a los demás, los que tienen para ayudar. Los que no tienen y viven por misericordia tienen que seguir luchando. Ahora, no estaba estructurada la iglesia como la tiene este pastor hoy en día, como la iglesia primitiva. Primero que todo, porque esto de los templos no apareció hasta el siglo V, cuando un emperador romano metió a los cristianos en templos. A toda la cristiandad de aquella época. Sea ortodoxo, sea malancara, sea católico romano, de la denominación que existía en aquella época. Ellos, como se dio libertad de culto, ya los cristianos no tenían que estar escondidos en casas y en cuevas, sino que los metieron en templos y muchas veces los templos que heredaron eran paganos.
Así que la iglesia primitiva no tenía un templo de cuatro paredes. Cuando ellos mencionan en el templo, era en el templo de Jerusalén. Ahí ellos no tenían que pagar ni agua, ni luz, ni los cristianos tenían que dar en ese templo, sino que ellos iban al templo por ser judíos. Pero cuando iban a hacer la cena y compartir el pan, lo hacían en las casas. Habían otras cosas que no podían hacer en el templo, porque ya tenían la persecución encima. Ahora, lo del diezmo, esto no se estableció, sino fue como lo tienen estructurado hoy en día hasta el Concilio de Macón de la Iglesia Católica, 587, que la Iglesia Católica le gusta mucho negarlo, donde la Iglesia Católica cambió el diezmo de especie a dinero y lo puso obligatorio a todos los feligreses católicos. Casi por 10 siglos estuvieron torturando a los pobres católicos. Y si no dabas el diezmo obligatorio, te excomulgaban. Y así a ellos les gusta meterse con el tema del diezmo, cuando ellos fueron ladrones, sinvergüenzas, hipócritas por muchos siglos. Si te excomulgaban y te cogían la Inquisición, ya tú sabes lo que te venía. Chan, 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 chan. Entonces, por eso que Martín Lutero se levantó y dijo que no estábamos bajo la ley del diezmo, sino bajo la gracia de Dios. Donde Dios bendice al que da alegremente y con un corazón agradecido. O sea, ya no estamos obligados a esa ley. Esa es una de las causas que tenemos que tener con este tema de obligar a las personas a dar en la iglesia. Porque él públicamente está llevando a las personas a obligar. Ahora, lo que en la iglesia de él estén dando, eso no va a los pobres, eso va a la iglesia. Con la excusa de que la estructura, la plataforma, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Esa iglesia primitiva no era parecida a la de él. Porque ellos estaban en el camino, en las casas, en las calles, y iban al templo porque eran judíos. Así que desde su estructura él está mal. Ya estamos claros que no era que daban más del 10%, porque ellos no daban el 10%. Eso había quedado en la ley, y ya en ese momento, si tenías que dar un 10%, sería al templo de Israel, un caso tal. Pero en la iglesia no se estableció eso. Ni Jesús ni los apóstoles establecieron eso en la iglesia. Es más, sí establecieron dar las ofrendas y darlo con un corazón alegre. Ahora, yo no le digo a nadie que dé el 10%, porque muchas veces si dan 10% te libras de dar una parte. Sé que muchos tienen que entender eso. De una u otra manera hay que dar. El tema es que su mensaje está manipulado para quitarle el dinero a las personas. Y esa es la parte que incomoda. Esa es la parte que incomoda. Porque él dice que si todo mundo le diera a Dios, no hubiera necesidad. El problema es que hay un cuento que siempre dicen. Cuando tú tienes una necesidad y vas donde algunos pastores te dicen que ores a Dios. Pero cuando el pastor tiene necesidad, va donde el pueblo y le dice que lo ayude. Ese es un cuento que echan. Yo solamente puedo decir que de una u otra manera tenemos que dar. De una u otra manera tenemos que ayudar. Y de una u otra manera tenemos que tratar de tener todas las cosas en común. Yo he sido bendecido por muchos de ustedes que han visto mi video cuando he tenido problemas. Y ustedes han tenido las cosas en común en mí en ayudarme. Sin tener que agarrar la Biblia y manipularle diciendo que tienen que dar para que de esta forma Dios los bendiga. Ustedes han entendido de corazón que me han podido ayudar. Y así debería ser este camino. Pero ¿cómo le cuesta a los mercaderes de la fe entender esto? Ellos prefieren manipular la Biblia. Así que absolutamente no. La iglesia primitiva no daba más de 10% porque eso no estaba establecido para la iglesia. Tampoco se lo daban a Dios de la manera que él lo quiere poner. Daban el dinero a la iglesia y la iglesia repartía el dinero a los pobres. Así que lo que él está haciendo es una tremenda manipulación y una falacia y una farsa. Mi gente, que Dios les bendiga. En la descripción de este video tengo mi producto de Hallmark. Una forma de poder aprender a tocar piano, una aprender a tocar guitarra. Y si quieres aprender a predicar así como los pastores carismáticos hoy en día, puedes ir a la descripción de este video. Invierte en usted mismo, invierta en aprender su rato libre a tocar piano, a tocar guitarra. Y para que aprenda a predicar, Dios sabe, y el día de mañana usted abre su iglesia. Y yo quedo haciéndole video refutándolo. Mi gente, que Dios le bendiga.